Hola, estamos a finales de noviembre y decidí hoy también venir a hacer una noche de observación aquí cerca de Temajac de Brizuela, cerca de Guadalajara, como hora y media. Y este lugar está genial. Si pueden ver, estamos como a la orilla de una montaña, rodeado solamente por cerros. El cielo está, pues hay muy pocas nubes, solamente esas de allá. Pero se fijan, hay puro campo a todos lados. Bueno, allá está el sol, ya son como las 5:40 de la tarde. Se mete el sol como a las 7 de la noche. Y estamos adentro de, es como un ruedo. Encontré este lugar después de mucho buscar. Son unas cabañas, están muy interesantes. Es un ruedo, aquí entrenan caballos. Pero bueno, ahorita, sábado por la tarde, noche, pues ya no. Aquí está el telescopio que vamos a usar hoy. Es un Celestron Nexstar S8. Si quieres saber más, por aquí arriba va a aparecer un link para que sepas más de este telescopio. Si lo ven, parece que el tripié está como chueco. Realmente está bien. Le puse un nivel ahí arriba para que quedara con una burbujita bien nivelado. Tuve que recortar esas dos patas, pero esta va a funcionar bien. Ahora, le puse también este ocular. Es un ocular variable. En el episodio que tengo de oculares, también les hablo de este. Tiene zoom desde 8 hasta 24 milímetros y uno aquí puede cambiar la magnificación. Este está muy interesante. También aquí adentro van unas baterías. Caben como 8 baterías. Bueno, se los enseño después. Pero caben como 8 baterías AA. O la otra es, le puedes poner una batería externa. Me puse a investigar y le conseguí una batería externa. Después les hablaré de esta en otro episodio. Pero está súper bien porque las baterías AA le duran solamente como unas 3 horas. Y esta le dura pues la noche completa, como 8 horas, y es recargable. Entonces está genial. Y luego, ¿qué más tenemos? Me vine hoy ligero, entre comillas. Traigo estos binoculares 7x50 Cometron Celestron. Y pues funcionan bien para ver algunos objetos grandes. Compré también este accesorio, luego haré otro video de este. Es para poder usar el celular y tomar fotografías con el telescopio. Aquí se ajusta para el grosor del celular. Aquí se ajusta en 3 ejes. Está muy interesante, luego les platicaré más. Está bueno este. Traje también esta bocina Bluetooth para escuchar música al rato. Y estas sillas, estas no me canso de recomendarlas, se llaman sillas Zero Gravity, así como cero gravedad, y están geniales porque uno puede recorrerlas así, por ejemplo, se hacen como, bueno, como silla normal, y si la reclinamos, bueno, así, queda casi como un camastro, y para voltear a ver el cielo, pues está increíble. La verdad es de las cosas que más me gusta hacer. Vienen también aquí con su porta lata y demás. También después hablaré más al respecto en otro episodio. Les puse también muchas cintas anaranjadas fosforescentes, bueno, reflejantes. En la noche, cuando les pega la luz de lámparas y demás, se refleja para que en la noche sepas en dónde están. De hecho, la mayoría de mis equipos, este es otro tripié, también tienen varias etiquetas así anaranjadas, fluorescentes. Este es para grabar al rato algo ya que esté oscuro. Pero bueno, creo que va a estar interesante. Y pues ya estamos ya casi listos. Bueno, nos vemos un poco más tarde. Bueno, pues ya son como las 8 de la noche, ya está muy oscuro. Tengo cubrebocas porque hace mucho frío y así cuando respiro no siento que me lastima. Está bastante bien. Fue por el COVID, pero ya me gustó. Ahora, hoy hay muchas cosas que ver. Voy a apagar ya la luz. Vamos a apagar la luz. Ok, vamos a apagar la luz y vamos a prender. Ok.
Ahora tengo ya la luz roja. Vamos a ver allá arriba. Hay muchas cosas que ver. Ese puntito de ahí, ese es Marte, ¿ok? Se los voy a mostrar cómo se ve en el telescopio. Esa bolita de luz, esa es Marte. También se ve pequeñito, pero ese es el planeta más cercano que tenemos a la Tierra. Seguimos para acá arriba. Ese super brillante que está ahí, ese es Júpiter, ¿ok? Miren, así es como se ve Júpiter y sus cuatro lunas. Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Con el telescopio a simple vista se alcanzan a notar más detalles de Júpiter. Aquí como lo tomo con el celular y la neta, la astrofotografía no es lo mío. Bueno, eso es lo que se alcanza a notar. Seguimos para acá. Ahí se ve la luna. Luna, es cuarto creciente ahorita. No se alcanza a ver muy bien. Ahí la estamos apuntando, allá. Y bien, aquí estamos viendo la luna. Si se fijan, hay una parte iluminada. Este es cuarto creciente. Se está haciendo cada vez más grande. Y se notan muchos cráteres, ¿no? Esto me gusta mucho ver cómo, por ejemplo, aquí, me voy a mover un poquito. Esta parte, como de los valles, ahí, ¿no? Cómo se ven los cráteres. Los cráteres enormes. Eso me gusta. Y bueno, aquí con el telescopio, este directamente por el celular, es como se los puedo mostrar. Y por acá arriba está Saturno, también una estrellita. Allá está Saturno. También les vamos a enseñar cómo se ve con el telescopio. Mira, ahí pueden ver a Saturno. No se ve con mucha definición, digo, lo tomé con el celular y esto no es para esta fotografía. Pero si notan, se alcanzan a ver perfectamente los anillos. Y ahí se ve también el planeta, ¿no? Así como amarillento. Eso es lo que pueden esperar ver en la vida real. También a simple vista, con sus ojos, se notan un poco más de detalles. No es un telescopio para astrofotografía, este de aquí, pero pues van a ver que hacemos la lucha. Aquí ya, y pues vamos a seguir viendo.